Un fuerte y fraterno abrazo a los amigos que ahora se sumen a esta transmisión. Vamos a estar conversando con dos activistas de Palmarito de Cauto, municipio Mella, provincia Santiago de Cuba. Hemos denunciado por estos días en varias ocasiones que la policía política del régimen Castro comunista, la infame policía política de la aún más infame tiranía de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, quieren seguir sacando de manera forzada, con amenazas de prisión, torturas y muerte, a los coordinadores y activistas de la UNPACU. La última generosa, entre comillas, oferta para que abandone el país con todos los gastos pagos por parte de la policía política, por parte de la tiranía, se la hicieron ayer a la miembro de la UNPACU, Maidoli Oribe Perdomo. También ya le habían hecho horas antes la misma oferta a Moraima Díaz Pérez. La respuesta que ambas activistas dieron la vamos a escuchar ahora telefónicamente. Ellas, esta es Moraima Díaz, se encuentran en una loma cercana al poblado de Palmarito de Cauto buscando cobertura porque el atraso en Cuba es tan grande que hay muchos pueblos, muchas localidades donde no hay señal todavía para conectarse a internet. Y la misma telefonía móvil resulta muy difícil, resulta la señal muy débil, muy dificultosa, es decir, casi imposible sostener por mucho tiempo o por varios minutos una conversación telefónica. Ellas tuvieron que subir a esta loma, ahí las ven, esta es Maidoli Oribe Perdomo, tuvieron que subir a esta loma en Palmarito de Cauto y están a punto de mojarse, como vemos detrás de ellas, las nubes ya grises que van oscureciendo, amenazan, ya estaban cayendo goticas, ya estaba la llovizna cayendo cuando establecimos comunicación con ellas. Ahora las vamos a tener vía telefónica y ellas nos van a hablar, nos van a comentar qué es lo que está pasando con ellas. Y esto que está pasando con ellas, está pasando con muchísimos activistas dentro y fuera de Cuba. El régimen los quiere sacar de Cuba a toda costa. Quieren sacar a los activistas, quieren obligarlos a emigrar, quieren salir de ellos porque el régimen sabe que cada día el pueblo está más descontento, más cansado de opresión y miseria y saben que la copa se está desbordando, está a punto de desbordarse y que cuando ese momento llegue, la protesta aquí dentro en Cuba, con el apoyo de los cubanos patriotas exiliados, son de vital importancia. Cuando cientos de cubanos salgamos a las calles a reclamar nuestros derechos y nuestras libertades, el régimen sabe que la participación de los opositores, que hace mucho tiempo vencieron el temor a la represión, va a ser de muchísima importancia. Va a ser de gran valor para poder llevar las protestas hacia reclamos de libertad y democracia, hacia reclamos de justicia, hacia el fin de la oprobiosa tiranía que nos priva de nuestros derechos y libertades fundamentales y nos obliga a vivir en la más profunda miseria y que obliga a muchos cubanos a emigrar en busca de libertad, de derechos en otras tierras. Ya casi vamos a comenzar nuestro diálogo
con Moraima y Maidolis en Palmarito de Cauto. Municipio Mella, provincia Santiago de Cuba. Vamos a escuchar qué les propuso la policía política, qué les propuso uno de los agentes de la policía política, el agente que mandaron a convencerlas de que se fuesen de Cuba lo más pronto posible, que abandonasen la lucha lo más pronto posible, que eviten la prisión, la tortura, que eviten la represión que han estado soportando durante años de lucha no violenta a favor de democracia y justicia para el pueblo cubano. Ya casi estamos con Moraima y con Maidoli, repito, conversando sobre las acciones represivas y las propuestas de la policía política para que abandonen el país con todos los gastos pagos para ironías de la vida, ironías del destino. Muchos cubanos optan por abandonar el país para disfrutar de libertades, derechos, oportunidades, prosperidad que la tiranía le niega a los cubanos dentro de nuestro suelo, dentro de nuestra patria. Y a la mayoría les resulta muy difícil lograr abandonar el país. A un opositor valiente y decidido, patriota, decidido a dar su aporte por una nueva Cuba, una Cuba libre, democrática, justa y próspera, la policía política, la tiranía, les paga el viaje para que se vayan de Cuba con tal de salir de ellos, con tal de quitarse de encima a un ciudadano consciente, valiente, firme, decidido, que quiere libertad y democracia para todos los cubanos. Maidoli Moraima, ¿están en línea? Sí, estamos en línea, José. Mira, debido a las dificultades para la conexión, tanto por internet y mucho más difícil aún para tener una transmisión con imágenes, yo la tengo puesta con el altavoz. Vamos a estar transmitiendo por Facebook en una transmisión en directo. Ya tenemos 54 amigos con nosotros. Otros se sumarán y nos ayudarán a compartir esta transmisión. Vamos a empezar contigo, Maidoli, que voy a poner una foto tuya en pantalla mientras tú hablas, mientras tú conversas. Voy a poner una foto tuya en pantalla para mientras tú me explicas qué fue lo que pasó en el día de ayer y otros temas que vamos a estar también tocando, sobre los cuales vamos a estar conversando, hablando, para compartirlo con nuestros amigos y con los amigos en general de la causa por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ayer? Un agente de la policía política que se hace llamar Wilber te citaron para una unidad policial, y cuéntanos qué te ofrecieron, qué te prometieron, qué te estaban ofertando con la intención de ponerle fin a tu activismo no violento por la democratización de Cuba. Cuéntanos. Bueno, en el día de ayer me citaron hacia el sector de la PNR, de acá de Palmarito del Cauto, donde me llamó mucho la atención porque ellos de por sí siempre citan hacia la PNR del municipio Mella.
que allí me iban a atender varias personas de la provincia. Llegué al sector y allí me estaban esperando, como defecto, Wilber, que me hizo saber que en estos momentos él es el segundo de enfrentamiento en Santiago de Cuba. Me dijo que habían tenido muchas horas largas entre la jefatura y tomaron la decisión que él había venido hacia el municipio y que los agentes de la seguridad de Mella no sabían la conversación que él iba a tener conmigo. La propuesta era sacarme del país directo de Cuba a los Estados Unidos con mi esposo y mi hija. Yo desde el primer momento le dije que no. Y me dijo que ¿por qué no? Porque esa oferta era nadie, se le iban a hacer que todo el mundo no era el que desaprovechaba esa oferta. Yo le expliqué que de cuando acá ellos iban a ser tan buenas personas como ya han cambiado tanto, porque yo no podía creerte la palabra de la seguridad del Estado después de tantos años de lucha donde me han maltratado, me han llevado días y días a calabozo. Y por mi activismo pacífico, él me explicó que él tenían que yo tenía que creer en personas de buena fe, que ellos querían actuar de buena fe hacia conmigo, y yo le dije que no. Entonces ahí él me explica que de yo aceptar entre 10 o 15 días ya tenía el pasaporte mío, de mi hija y de mi esposo. Luego, era nada más por llamada telefónica, él me decía, tiene que dirigirte hacia Palma Soriano, hacia Santiago, que te voy a estar esperando. Pero después, porque el problema es que está el COVID, y que en estos momentos ellos tienen un caso que están atendiendo, que están terminando de los papeles, y de ahí empezarían conmigo hacia La Habana. En La Habana nada más me llamaban por llamada telefónica, me decía, tiene que estar en tal dirección, que allí van a estar esperándote para arreglarte el problema del visado y esas cosas. Yo le dejé bien claro que no, que mi posición no era esa, que si él no sabía lo que significaba la palabra unidad, que yo he luchado mucho y que yo no traicionaba mis ideas ni mi lucha de tantos años que he llevado a cabo, y que si yo tenía que morirme en Cuba, me moría en Cuba. Le dejé bien claro que si yo tuviera que salir de Cuba, lo hacía por mis medios propios. Pero no necesitaba la ayuda de ellos, porque para mí ellos no son mis amigos, para mí ellos son mis enemigos, y el enemigo del pueblo cubano. Y entonces ya ahí, él me decía, yo le decía, y ya por último me deja un número telefónico donde me dice que analizara y que pensara, donde él me queda el número telefónico, y está puesto un sinónimo en un hombre que se llama Dantes. Y yo le pregunto, pero si tú me dices que todo el mundo te conoce por Wilber. Y me digo, no, pero mi verdadero nombre es Dantes. El nombre de Wilber es el sinónimo que yo uso, pero... El segundo. Él la presente y llámame. Le dije, no, no. Cuando yo voy saliendo le digo, espera sentado mi llamada, que nunca la van a recibir. Sí, estoy tratando de conseguir una imagen de este agente de la fuerza represiva de la tiranía. Pronto voy a mostrar su cara, muy atento. Y quienes tengan amigos en Venezuela, que muevan esta cara por Venezuela, que este hombre estuvo reprimiendo y violando derechos humanos y hasta matando en Venezuela. Este es un esbirro sádico. Ahora estoy buscando acá a ver si tengo una foto a mano de él para compartirla con los amigos que nos acompañan. Sí, aquí creo que lo tengo. Aquí creo que lo tengo. Momentico. Un momento. Sí, Mayoli, en esta ocasión, ¿te volvieron a amenazar con prisión como lo han hecho otras veces o solo vino de buena gente y facilitando el diálogo, incluso se trasladó a Palmarito y no te llevaron detenida para Mella? ¿Cómo fue? ¿Hubo amenaza o vino
con el rostro ese cariñoso que ellos a veces muestran, como que uno es tonto, como que uno es anormal y se le olvida que ese mismo rostro que finge ser el rostro de una persona nada agresiva es el mismo rostro que tantas veces manda a golpear y hasta golpean a los activistas, incluso mujeres, hombres, ancianos, niños. ¿Cómo llegaron esta vez? Esta vez llegaron con un perfil muy bajo, haciéndose las buenas personas, que no me amenazaron con prisión. Inclusive, la conversación me dice que yo me daba una parte del dinero y de faltarme un dinero, ellos me ponían el dinero que me faltaba. No me amenazaron con prisión, porque varias veces me han amenazado, ya a mí me falta poco para estar o en Asuna o en Camagüey, porque yo tengo muchas multas, y yo le dije que esas multas son arbitrarias, en otras locaciones, a lo que me han interpretado. Entonces, no, él vino con un perfil bajo, haciéndose buena gente, el que quería darle solución a mi problema, porque yo necesitaba solucionar mi vida. Yo tenía que salir hacia el extranjero, porque tenía que pensar en mi hija, en mi esposo, y le expliqué a mi esposo, yo le he dado opciones, una vez que me apoye, y si no me apoya, él sabe lo que tiene que hacer, él coge su camino, que yo cojo el mío. Y mi hija ya tiene 13 años, y come arroz hasta el día 15 del mes, y no le hace, come lo que puede aparecer, porque es lo que el gobierno que él tanto defiende, y lucra, y le cuida la cerca de los cachos, y al día que él, mi hija tiene que pasarse el resto del mes sin comer arroz, porque no es nada para alimentarse. Y ahí está bien grande y sabe cuál es la posición de su madre. ¿Y qué te dijo cuando le respondiste con esa firmeza? Se reía, me decía que no podía, que él no podía creer lo que estaba oyendo. Que ya me había demostrado bastante, que nadie podía hablar de mí, que yo soy una tremenda patriota. Dice, nadie puede hablar de ti, yo no puedo creer que tú estés rechazando. Digo, no, yo lo estoy rechazando y te estoy diciendo no, que no, y no, y no. Entre medio de ti, que él me está expresando, él me quiso decir que el pueblo de Cuba no va a cambiar y que ellos han hecho varias pruebas y el pueblo de Cuba aguanta. Digo, algún día despertará y en ese momento nosotros vamos a estar presentes para ver el cambio que va a haber en nuestra nación. Te dijo así, cínicamente, que ellos saben que el pueblo de Cuba sigue aguantando hambre y miseria y que no va a rebelarse. Así mismo él me lo dijo. Sinceramente. Que después del día 15 el pueblo inventa para comer. Después del 15 el pueblo inventa para comer. Es decir que ellos saben hasta dónde el hambre, la miseria que vive nuestra nación, y como le dan una habita, como le dan algunas miserias para ellos sobrevivir, por lo tanto, ellos creen que siempre el pueblo va a aguantar obedientemente. ¿Cómo? ¿No tienen ustedes donde protegerse ahí? Ay, gracias, mi hermana. Si se mojan ahí, colgamos, si ustedes bajan o buscan protección. Pero si pueden esperar unos minutos ahí para terminar. De acuerdo. Sí, mira, antes de pasar a Moraima, quiero mostrarle a los amigos al individuo que te hizo esa propuesta. Quiero mostrar el rostro. Recuerden, dice llamarse Wilber y dice que su seudónimo de agente represor es Wilber y que su nombre real es Dantes. Así dijo este esbirro a nuestra hermana de lucha. Un momento, mi hermana. A nuestra hermana de lucha, Maidoli Oribe.
Este individuo, repito, estuvo reprimiendo en Venezuela. Este individuo estuvo haciéndole daño. Oye, está cayendo agua fuerte ahí. Siento el aguacero. Siento la lluvia. Vamos a pasar un momento. Estamos cargando con nuestra lenta internet. Vamos a pasar un momento la imagen de este individuo, de este agente al servicio de la tiranía. Mírenlo bien. Si alguien de los que ahora nos siguen, algún amigo de los que ahora nos siguen o alguien que vea luego esta imagen, conoce a este hombre, sabe cuál es su verdadero nombre y dónde vive, por favor, háganlo saber. Contáctennos y avísennos, díganos de quién se trata este agente al servicio de una oprobiosa tiranía que ha golpeado mujeres, ancianos, niños, activistas pacíficos, que ha robado. Este hombre dirigió una acción contra la vivienda de Giordani Muñoz Guerrero en Palma Soriano para impedir una actividad infantil por el Día de los Reyes Magos. Este hombre en esa ocasión sacó violentamente a golpe a Giordani Muñoz Guerrero de su casa. Voy a mostrarle también, si me es posible, imágenes de esa acción. Y se robó, se llevaron lo que encontraron a su paso. Por cierto, muy pocas cosas, porque los juguetes estaban muy bien escondidos y los alimentos, para entregarlos personalmente, hogar por hogar, a los niños participantes en la actividad, porque sabíamos que si los concentrábamos en algún sitio donde las fuerzas represivas supiesen que estaban, se lo robarían, se lo llevarían, como han hecho en otras muchas ocasiones. Han asaltado nuestros hogares y se han llevado los alimentos, se han llevado los productos, juguetes destinados a los niños que van a participar en nuestras actividades. Ya está cargando el fragmento de video que quiero mostrarle. Por favor, esperen unos segundos mientras termina de cargar y ayúdenme a compartir esta transmisión, donde estamos hablando de los de las últimas amenazas de la policía política contra activistas pacíficas para obligarles a salir de Cuba, para obligarles a abandonar su lucha por la libertad y por la democracia. La policía política, escúchenlo bien, paga viajes al extranjero, paga pasaporte, paga trámites para que opositores que les molestan se vayan del país. Como ellos saben que es muy tentadora la oferta, la posibilidad de salir en busca de libertad y democracia en otra tierra, no dejan de hacerla siempre que pueden a los activistas, sobre todo a los que más le preocupan, a los que más le molestan. Y en esta ocasión, la propuesta, el ofrecimiento fue precisamente para Maidoli, pero además que a Maidoli también le han hecho similares ofertas a Moraima Díaz. Moraima está con nosotros, vamos a adelantar, Moraima, con tu intervención mientras carga este video. Moraima, cuéntame, ¿qué te ha dicho a ti la policía política sobre esto de viajar definitivamente al extranjero con la intención de que tú abandones tu firme y valiente lucha en Palmarito de Cauto por la libertad y la democracia? Ve contándome mientras sube, cargo el video que quiero mostrar a nuestros amigos ahora conectados y a los que luego puedan ver estas imágenes, para decirle que yo pensaba para irme de este país, ¿sí? Que si no me iba,
Ellos sí me iban a encarcelar porque dicen que yo tengo varias multas, que yo tengo dos, que había tenido dos expedientes preparados allí, que era el mío y el de Maidori. Que una podía estar en La Tuna y la otra en Camagüey. Que verdaderamente es como que nosotros ya estábamos de más en la calle, ¿viste? Y yo le dejé allí bien claro de que yo no pagaba multas porque las multas son arbitrarias. Que ellos hicieran lo que quisieran, que si yo algún día decidí a salir del país, iba a salir con mi propio medio, porque yo de ellos no necesitaba nada, porque ellos a mí me dijeron que cualquier trámite que yo quisiera hacer, lo que fuese, ya que yo tengo mi familia en la frontera de México en Reynosa, que qué yo hago aquí en Cuba. Y yo le dije que yo en Cuba me voy cuando yo quiera, cuando yo desee, no cuando yo quiera. ¿Entiendes? Porque que yo sepa, Cuba es de los cubanos, no es de ellos. Y cosas como eso, tú sabes de que empiezan a hablarte de la familia, de esto, de lo otro, pero yo le dije a ellos, porque ellos dicen que yo estoy sola. Que estoy sola aquí en Cuba. Y yo le dije que no, que yo tengo varios hermanos aquí en Cuba. Y que yo, mi lucha, no la iba a dejar ni por ellos ni por nadie. Muy bien, muy bien, muy valiente, muy digna tu respuesta. Moraima, ¿cuántos años llevas tú en la oposición entre tu participación en la UNPACU, las Damas de Blanco, el Movimiento Ciudadana por la Democracia y bueno, Dignidad? Ya llevo casi 8 años, 7 años, 7 años y medio ya. ¿Recuerdas cuántas golpizas te han dado los esbirros estos de la policía política? Del Ministerio del Interior, que tiene por nombre Wilson Fujichiro Kovas, es descendiente de inmigrantes japoneses. Nació el 6 de diciembre de 1975. Tiene como número de carnet de identidad 75-1206. Mayor del Ministerio del Interior, que tiene por nombre Wilson Fujichiro Kovas, es descendiente de inmigrantes japoneses. Nació el 6 de diciembre de 1975. Tiene como número de carnet de identidad 75-1206-11849. La dirección que tiene en su carnet de identidad es Edificio 49, escalera A, micro 3, Abel Reparto, Abel Santa María, o El Salao, como popularmente se le conoce. Pero le dieron un terreno, vive en una casa de madera y está construyendo una casa de mampostería cerca de esta dirección oficial que tiene, en un área de este mismo micro 3 en el reparto Abel Santa María, en el área de la carretera. Por favor, presten atención, que ahora tiene que verse construyendo el hombre. Vamos a ver. Este esbirro de ese es Wilson Fujichiro borracho. Este Wilber, miren, el de las gafas en la cabeza, ese que se ve, este gordo, el del pullover de raya, el que está de frente, ese que se ve ahora ahí en pantalla. La imagen se ve con poca calidad. Después pediré a mi banco de imágenes, a la activista que se encarga de guardarnos con seguridad estas imágenes, mostraremos nuevamente el rostro de este individuo con mayor claridad. El que está hablando por teléfono, ese fue el que le propuso a Maidoli irse del país, sacarla del país, pagarle la salida del país, el mismo que ha golpeado y ha robado en muchas ocasiones, en muchas de nuestras viviendas. Maidoli, ¿lo viste? No, de obvio que tú no puedes verlo, tú no estás conectada a internet en estos momentos. Disculpa, se me olvida que hay muchos lugares en Cuba sin señal todavía para la internet e incluso sin cobertura para los móviles. Ese señor que vimos ahí en pantalla es el individuo que
le hizo esta oferta a Maidoli: te vas de Cuba, te sacamos de Cuba, te pagamos el viaje a ti, a tu esposo, a tu familia, para salir de ti, para no tenerte más luchando por la libertad y la democracia. Moraima, ¿cuántas golpizas recuerdas tú haber recibido en estos 8 años y cuántas veces tu vivienda ha sido asaltada y tu vida ha estado en peligro por la agresividad de la fuerza represiva? Bueno, José, mi vivienda ya en más de 4 ocasiones me la han allanado, me la han hecho ataque vandálico. Han acabado, ¿viste? Me han roto la persiana, la puerta, todo a base de piedra y cosas, pero bueno. Aquí estamos y eso es lo que le duele a ellos. Golpiza, varias golpizas, la dama de blanco, me maltrataron bastante en la Unión Patriótica de Cuba. Cuando estábamos en dignidad, igual, calabozo, golpiza, todas esas cosas, ellos. Pero nada, ahí es donde está. Que como la firmeza de uno se mantiene, eso es lo que le duele a ellos. Pero yo estoy dispuesta, como le dije a ellos: si me tienen que matar, voy a morir aquí en Cuba. Si me quieren matar, que me maten. ¿Entiendes? Porque la razón la tenemos nosotros. Y siempre lo vamos a tener, nosotros los opositores, los defensores de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, hermana mía, y de verdad que son dignas de admiración y de respeto a ustedes por el valor, la firmeza que le caracteriza. Maidoli, ¿tú cuántas veces has sido detenida? Maidoli, sí. La pongo ahora, José Maidoli, que tiene la niña, me tiene sujeta la niña ahí porque está lloviendo mucho aquí. ¿La niña anda con ustedes? Sí, mi nieta, mi nieta. ¿Tu nieta? Cuidado, cuidado con la lluvia y la niña ahí, por favor. Maidoli, cuéntame, ¿cuántas veces tú has sido golpeada? ¿Cuántas veces la fuerza represiva te han detenido? ¿Cuántas veces te han maltratado físicamente? ¿Y cuántas veces te han multado y te han amenazado con prisión? Bueno, hace ya van más de 7 años y medio, casi 8, que tenés con la Unión Patriótica de Cuba. He tenido varias detenciones arbitrarias, fuertemente, en calabozo, incansables, son las... He perdido la cuenta. Golpiza como tal, he estado presente en muchas. La última fue el día 2 de marzo del 2019, donde la gente de Daniel Suárez Pagán, que todos lo conocen, que es un asesino, me golpeó tanto que me dejó los senos, cada seno mío parecían una pelota de béisbol, de los negros que estaban, más de 30 piñazos en cada seno, por la cara, por el vientre. Que Moraima estuvo presente ese día, que golpeó también a Moraima, pero donde se ensañó fue conmigo. Y esa fue una de las últimas golpes. He estado en innumerables ocasiones, me han allanado mi vivienda. Mi vivienda no, porque no tengo vivienda. La vivienda de mis padres y la vivienda de mi suegra. Porque no respetan ni que no tengo vivienda. Van allí, llegan y entran y acaban. Han ido en varias ocasiones. En detenciones... inmensidades. Imagínate que en todo marchamos, yo no falté ni un solo domingo y todos los domingos se enseñaban conmigo de dejarme, yo era la que más luego me dejaban en Indio 1, Indio 2, que pertenece a la provincia de Santiago, a la provincia de Holguín, donde tenía que caminar domingo tras domingo hasta de 30 a 40 kilómetros, cuando menos, para llegar a la carretera y de ahí coger un transporte que me traía hacia mi provincia, Santiago de Cuba. Y en las damas de blanco también. Bastante veces fui golpeada, detenida, y en dignidad ni se diga. Ahí fue la gota de agua que derramó el vaso, que fuimos sitiados más de 1 año y medio del poblado de Palmarito con un punto de control, que no nos dejaban salir, nos velaban en las viviendas, frente a la casa de nosotros, para donde saliéramos caminando, ellos iban atrás de nosotros, nos detenían casi semanalmente. Y nos dejaban los calabozos por más de 96 horas. Y así en incontables. Y de saber la golpiza que he visto que le han dado a mis hermanos en presencia mía, a los hombres, principalmente aquí, el Palmarito, que lo han dejado desnudo, lo llevan hasta la Sierra Cristal y lo desnudan, lo golpean, lo acechan con alambres que son de winch en la espalda. Le dan con estofa, con
oposición ha sido lo más grande del mundo en represión, pero realmente mi firmeza va a seguir porque eso es lo que me ha hecho más fuerte y mantenerme más firme a mi idea, a mi lucha. Lo sabemos, Maidoli, lo sabemos y sabemos de la firmeza con que ustedes han enfrentado todas esas golpizas, todos esos abusos de los sádicos servirlos de la tiranía. Cuéntame cómo está Palmarito al día de hoy en medio de el desabastecimiento, el hambre. En el día de hoy Palmarito está en tremenda mala condición. ¿En el por qué? Porque esto es un poblado no muy grande, pero realmente vive una cifra de pobladores, más de 9.000 pobladores. Mucho antes de que empezara la situación del COVID, ya se notaba la carencia total, como tal. La cola que están, la cosa que llega a la TRD, que este poblado tiene dos TRD, una más grande que otra, es por la libreta de la canasta básica. Si coges un litro de aceite, te lo apuntan y no te toca en el mes entero. Es decir, que cuando se acaba ese litro de aceite, tienes que cocinar con agua, si tienes para echarle. Y si coges un paquete de apoyo, o si coges, no te toca más en el mes, porque ya te lo tienen apuntado en la libreta. Ya las TRD, pues hay un caso, porque se pertenece a la puerta, no. También hay que comprar con la libreta de la canasta básica. En tremendas malas condiciones, este pueblo no le venden para nada, no aparece el arroz, no hay aseo personal de ningún tipo, las tiendas están vacías y realmente hay un descontento de la población que en este pueblo hay algo. Este pueblo siempre ha apoyado mucho la oposición y nos dicen que estamos esperando con ustedes ya. Porque ya es demasiado, ¿viste? Queremos salir a la calle porque no, parece que no nos quieren respetar. Y le he dicho a muchos que se han acercado a mí, le digo, es el momento de que ustedes lo hagan. Y nosotros lo vamos a apoyar y vamos a estar juntos con ustedes. Pero es el momento que ustedes den, gastar su voz para que le respeten, porque ya nosotros lo hemos hecho y ustedes lo han visto. Cuando no ha habido leche para los niños, nosotros hemos salido en manifestación y marcha y ahí hay la leche. Cuando ustedes lo hagan aquí presentes, nosotros lo vamos a apoyar en todo hasta el final. Y mucho ya está esperando, ya es el momento ya casi, que va a derramar la gota que le falta el vaso ya. Muchos pobladores de este pueblo no aguantan la hambruna que hay, porque hay una hambruna inmensa en este pueblo. Sin duda. Moraima, ¿qué agregarías tú a lo ya dicho por Maidoli sobre la situación de hambre, miseria, Moraima, escasez, cola, necesidades de todo tipo que viven los habitantes de Palmarito de Cauca? Sí, cuéntame, háblame un poco de cómo se las arregla el día de hoy un ciudadano, una ama de casa, una familia en Palmarito de Cauto, las familias en Palmarito de Cauto para alimentarse y sobrevivir en medio del hambre y la miseria. José, el problema está que, al menos aquí en Palmarito, la persona vaya para decirte de tanta carencia, ya no saben qué hacer. Nada más tú lo oyes diciendo, deja ver si aparece el pecadito, porque ya el punto está de que le salgan el cama. Las colas. Desde ayer por la madrugada, aquí empezaron a hacer cola para el pollo y una salchicha que vendieron, y ahora la están vendiendo por empresa, por así, por ejemplo, para la fábrica de cemento, para la gente de la salud, y entonces, ¿para la población qué? Bueno, ya lo último es que si no lleva la libreta de abastecimiento, y si compraste el mes pasado, no puede comprar en este. Si no lleva la libreta de abastecimiento, no te despachan ni pollo ni salchicha. ¿Quién se va a arriesgar a meterse en una cola de eso? Eso es para que se le dé un problema aún. Y lo que está pasando, vaya, a la población, al menos aquí en Palmarito, es demasiado hambre, es demasiado, vaya. Ya, descontento el pueblo está, tú nada más oyes que hasta cuándo, personas que en realidad se mostraban que decían, no, yo no paso trabajo. Ahora están pasando trabajo porque es que si tienen el dinerito, no le aparece nada. Aquí hay carencia de todo en este pueblo, José. Este contento es grande lo que tiene la población aquí. Y ahí es donde está la importancia de nuestra labor
alentando, exhortando, invitando, entrenando a la población para que se rebele ante tanta opresión y miseria. Ahí es donde está el miedo creciente del régimen a que cuando estalle el descontento popular masivo en Palmarito de Cauto, ustedes que son dos valientes vecinas de ese poblado, estén junto a los demás activistas en primera fila, exigiendo libertades, exigiendo derechos, exigiendo el fin de la tiranía, exigiendo democracia, exigiendo justicia para el pueblo cubano. Por eso la quieren lejos de Cuba, por eso la quieren distante del territorio nacional, por eso no la quieren en Palmarito de Cauto, por eso la policía política está haciendo lo imposible por ver cómo les obligan a emigrar, cómo les sacan de Cuba. ¿Cómo sigue la lluvia ahora ahí? No, de momento no ha acampado, ¿viste? Ya está minorando un poquito, pero sigue. Sigue, está contando. Cuéntenme cuál es la situación de Isael Aliaga, de Ori Ramírez y de otros activistas ahí acosados y perseguidos por las fuerzas represivas últimamente. De acuerdo, de acuerdo. Y gracias por el esfuerzo, por el sacrificio de haber subido a un lugar tan distante de sus viviendas en medio de una tarde lluviosa para poder compartir con nuestros amigos que ahora nos siguen y otros que luego verán esta transmisión, lo que está pasando con ustedes en Palmarito de Cauto. Ponme a Maidoli para que Maidoli me explique cuál es la situación que tenemos con otros activistas también acosados y perseguidos por las fuerzas represivas del régimen Castro comunista. Ayer, en el día de ayer, también citaron a Isael Aliaga Pérez, un activista de la Unión Patriótica de Cuba que tiene 72 años de edad. Él es un residente de muchos años y allí lo atendió un teniente coronel que estaba presente, pero no habló para nada conmigo, fue con él. Ese teniente coronel conoce a Isael Aliaga de hace muchos años, por lo que él me expresó, porque él lleva luchando hace muchos años en contra de la tiranía Castro comunista. Y le propusieron de que él era una persona mayor, que ya era el momento de que estuviera tranquilo en su casa. Y entonces Isael Aliaga, que es una persona bastante cómica, le explicó que él no estaba en su casa también porque era un viejo como él. Y entonces él le dijo, no, pero yo soy un teniente coronel. Le digo, no, usted no es un teniente coronel. Si usted fuera un teniente coronel, tuviera un carro lujoso, lo veo en un motel y tiene menos que yo, porque yo tengo que hacer una casa de mampostería. Dice, pero usted a mí no es nadie para decirme que me tengo que quedar en mi casa. Donde él le expresó a Dios de que ya era el momento de que emigrara del país también. ¿Y hasta cuándo? Que lo que necesitara, si no quería emigrar, podía acercarse a la seguridad de ella, a verle específicamente, que nosotros le decimos el carimanchado, que cualquier situación que tuviera allí, que fueran con ellos, lo contactaran, que ellos iban a resolver esa situación, cualquier tipo de problema. Y Aliaga dejó bien claro que no, que él venía luchando hace 50 años y que él no iba a traicionar sus ideas, que él de la seguridad no quería nada, porque él desde niño aprendió un oficio de zapatero y que él se ganaba su vida cosiendo zapatos, pegando zapatos, y que no necesitaba para nada la ayuda que salga del país, porque él tiene un hermano en los Estados Unidos, y que hasta cuando el hermano tenía que ayudarle, pero si tenía algún problema para los trámites, podían verlo a ellos, que ellos lo ayudaban en las cosas de los trámites, porque a ellos le proponen la salida por Centroamérica, en Nicaragua, que es la vía que muchas personas han hecho, transitar por todo Centroamérica, que es una odisea, que todo el mundo sabe que muchas personas han pedido su vida ahí, o a otros lo han raptado y han tenido que pagar dinero, han tenido varios cárteles durante varios días y han tenido que, lo han chantajeado y han tenido que pagar para salvar su vida. Y esa es la vía que le proponen a ellos, la vía de Centroamérica. Y de seguir, como ellos le dijeron, de seguir,
irán preso, y ella le dijo que él tiene 72 años y él ha estado preso 3 veces por motivo político, y que si tenía que ir la cuarta vez, iría muy conforme, muy alegre, porque es por lo que él lucha y por lo que, donde él se siente bien, y que no tenía que pactar para nada con ellos. Muy bien, sí, Isabel Aliaga ha estado en prisión ya en varias ocasiones por motivos políticos, y yo le conocí cuando yo apenas tenía 20 años, le conocí e incluso me llevó, me ayudó a contactar con el más viejo opositor de esa región donde nosotros nacimos y crecimos, Oscar Peña Rodríguez, en la loma allá de la cantera de Mella. Maidoli y Moraima, gracias a ambas por haber compartido estos minutos, ya casi una hora de transmisión, ahí bajo lluvia, lejos de su vivienda, en una loma, porque no hay cobertura, no hay señal para la internet en Palmarito de Cauto, y la cobertura misma para la telefonía móvil celular es de pésima calidad. Estamos en contacto, sabemos que ustedes en medio del acoso, del hostigamiento, de la represión, del hambre y la miseria que vive toda nuestra nación, se mantienen firmes, continúan su lucha, y les felicito por responder con dignidad a estos esbirros de la tiranía. Por desgracia, hay quienes se callan este tipo de conversaciones y terminan pactando con la tiranía, le aceptan el dinero a la tiranía y se van con el dinero de la tiranía, y luego ocultan cómo fue que salieron, y luego entonces la tiranía le sigue chantajeando, y desde el extranjero, incluso desde Estados Unidos, se dedican a hacerle guerra, a difamar, a calumniar a la oposición pacífica que lucha por un futuro mejor para todos los cubanos. Siguen vendiendo su alma al diablo por no tener el valor, la firmeza, el coraje necesario, la dignidad necesaria para oponerse a estas cuestiones viles, bajas, infames, verdaderamente bochornosas. Gracias a ambas, nos mantenemos en contacto por la vía que ustedes saben. Cualquier problema, cualquier situación, no duden en llamar de inmediato acá a nuestra sede principal, que esta es una lucha de todos, y todos debemos sacrificarnos y compartir los momentos difíciles como también los momentos más agradables, porque si no hay fraternidad, si no hay solidaridad entre nosotros, no hay lucha que triunfe, no hay lucha que se fortalezca y eche por tierra a la tiranía. Un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, hermana. Igual para ti, mi hermano. La quiero. Igual a ti, te quedas. Sí, eran Maidolis Oribe y Moraima Díaz desde Palmarito de Cauto. Voy a hacer una llamada. Voy a hacer una llamada a los 49 amigos que me acompañan, a menos que estén muy ocupados. Voy a hacer una llamada, voy a hacer dos llamadas ahora para saber cómo anda la situación en materia de represión en dos lugares que ayer estaban bastante molestas. Y de ahí vuelvo con ustedes. Mientras hago esa llamada, los dejo con una canción que tiene por nombre Cuba, de los Tigres del Norte. Escúchenla, y quienes no la habían oído, por favor, comenten qué le parece el mensaje que nos transmite esta canción. Gracias. En esta ocasión nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar en este festival internacional, y quiero estrenar en esta ocasión un tema especial para ustedes que hicimos con todo el corazón y como un homenaje a todos los hermanos cubanos. Grabamos un tema con todo el cariño y el respeto que se merece por tanto sufrimiento que nos hemos unido con ustedes en esta ocasión, y se llama, un tema que se llama Cuba para ustedes. Cuba, me muero por verte, pero no de esta manera. Cuba, y no pienses que te fallo, pues ni a ti ni a mi bandera. Cuba, algún día voy a verte con la frente muy en alto. Cuba, porque tengo la intención de tomarte por asalto. Yo voy a vertir mi sangre por un precioso motivo.
tratar de liberarte de los que te han oprimido. Cuando yo pisé tu suelo con mil botas de guerrero, entonces te darás cuenta de lo tanto que te quiero. Sin duda el mango está ya más que maduro, las condiciones están más que dadas, solo hace falta voluntad, coraje, valor, unidad entre los de dentro y los de fuera para acabar de sacudir la mata y salir de ese mango ya excesivamente podrido. Ya es hora de que pongamos fin a la tiranía y tengamos una patria libre, democrática, justa y próspera. Ahora vamos a llamar en Guantánamo a Giovanni Salazar, que ha sido multado, como otros tantos activistas y ciudadanos, últimamente por el llamado decreto 370, que, está hecho para violar el derecho a la libertad de expresión. Giovanni, recientemente en un artículo de Cibercuba se publicó sobre esta segunda multa. Oye, sí, te voy a poner en altavoz y ya te estoy presentando. Giovanni Salazar, desde la provincia de Guantánamo, activista del OMPACU, promotor de Cuba, decide, ya dos veces multado y detenido unas cuantas ocasiones en los últimos días por su activismo cívico, por su deseo de dar su aporte a favor de una Cuba libre, justa y democrática. Hace dos días aproximadamente, Cibercuba publicaba una nota, un reportaje sobre esta segunda multa y sobre esta cuestión que, estamos enfrentando muchos por acá, de que el régimen multa y luego encarcela a quienes se nieguen a pagar dichas multas arbitrarias solo por el hecho de hacer uso de la libertad de expresión, solo por decir lo que uno piensa y lo que pasa hoy en Cuba. Giovanni, cuéntale a los amigos que ahora nos siguen qué está pasando contigo, cuáles son las historias detrás de estas dos multas de 3,000 pesos cada una y tu respuesta al régimen por este acoso contra ti y contra tu persona. Hola. Compadre, las multas son por yo publicar en las redes sociales de que el pobre pasó trabajo. Y el presidente tiene como le da la gana y yo he publicado eso y me ha multado dos veces. Y no puede hacer lo que le da la gana.
el pueblo no tiene, el ser humano no tiene derecho a expresar lo que siente y a ser libre. Eso es lo que yo publico en las redes sociales. Tenemos derecho a la libertad, que no tenemos, que no la tenemos. Por eso la multa. ¿La primera multa en qué fecha te la pusieron? El 2 de abril. ¿Y la segunda? Ahora se lo digo. Es decir, estamos hablando de 2 meses aproximadamente de diferencia entre una multa y otra multa, y la segunda multa. Y sigue Diosdani publicando la realidad que vive el pueblo cubano, o Diosdani para de hacerlo para que no le sigan multando. No, yo tengo que seguir publicando, compadre. Yo no publicaba antes porque no tenía teléfono. Pero ponía carteles abajo de un pues no teníamos agua y nos pusieron el agua. Yo sigo, yo tengo que defender la libertad, compadre. Y mi libertad y la de los presos políticos, que están presos por gusto. Solamente por reclamar sus derechos. Ya te metieron preso y ellos pueden hacer lo que les da la gana. Sin duda. Sin duda. Estás haciendo un trabajo muy positivo. Incluso voy a poner tu número. Tú vas a decirme ahora tu número. Voy a poner tu número por si algún amigo el lunes ya tenemos a alguien que te va a poner una recarga. Pero sé que tú constantemente estás publicando y estás trabajando y necesitas de conexión a internet. Voy a poner tu número ahora acá en pantalla por si algún amigo desea recargarte tu teléfono antes de que podamos ponerte la recarga que te acabo de mencionar, para que no dejes de hacer tu labor, para que no dejes de hacer tu trabajo, para que... Un momento, vamos a... Sí, un momento, hermano mío. Este es el número de, el número que va a aparecer ahora ahí es de Diosdani Salazar Rodríguez. Quien desee y pueda ponerle 20 pesos de recarga a su móvil, pues le va a ayudar a continuar haciendo su labor a favor del respeto a los derechos humanos, en contra de la tiranía allá en un área de Guantánamo. ¿Cómo se llama tu pueblo, tu localidad? Marquesito, está a 17 kilómetros de Guantánamo. ¿A cuántos kilómetros? A 17. 17 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. ¿Cuál es la situación que hay ahora mismo ahí con la alimentación, los productos necesarios para el aseo, para la higiene? ¿Cómo la están pasando los habitantes de esa zona? Compadre, eso aquí es crítico. ¿Tú sabes que yo me estoy levantando bajo los brazos? Alumbre. Alimento no hay. Digamos, si tú entras ahora a casa de un vecino tuyo, son las 5:23 de la tarde, si entras a la vivienda de un vecino tuyo, ¿qué podría estar comiendo hoy en la tarde un vecino tuyo ahí en tu región? Compadre, eso está crítico. Eso está crítico. El que haya ahorrado quita arroz de la canasta básica, se comerá eso. El que lo haya ahorrado, el que mata el cerdo. Es crítico, el alimento es crítico. Cuéntame, ¿en qué consiste? ¿Plátano, burro, ñame? ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de proteína? ¿Hay dónde comprar o adquirir carne? ¿Ahí qué precio tiene la carne si aparece? Háblame un poco de eso. Aquí no aparece la carne. No aparece la carne en Guantánamo, está a 40 pesos. Nosotros yo tuve que comprar un plátano, burro en un peso, cerca de la casa Bartolo. Un plátano, burro en un peso en una región de campo. Un peso. Ese es el alimento fundamental en este momento ahí, el plátano burro, el llamado fongo, ¿no? Ese es el arroz verde, le decimos que es arroz verde. ¿Arroz verde? Sí. Ah, no sabía el término de arroz verde. ¿Y con qué acompañan la mayoría de las personas ese arroz verde, ese plátano burro? ¿Aceite, agua, lo aplastan, lo hacen fufú? ¿Qué hacen?
Ya eso mismo que te dijo. Y así, pasando los días, hasta ver qué pasa. Y no se puede seguir esperando hasta ver qué pasa. Hay que hacer lo que estás haciendo tú. Hay que luchar, hay que oponerse a las injusticias, hay que denunciar el hambre y la miseria, hay que combatirla, hay que enfrentar al régimen que produce el hambre y la miseria, hay que decirle basta al régimen que nos obliga a vivir en tan profunda hambruna, miseria, escasez, desabastecimiento, necesidades de todo tipo. Si algún amigo decide recargarte hoy, pues ya le estamos agradeciendo con anticipación. Es una recarga que va a ayudar a un hombre que se está enfrentando a la represión allá en una zona rural a 17 kilómetros de la provincia de Guantánamo. El lunes ya unos amigos van a ponerle recarga, van a ponerle una recarga, pero de todas maneras, si le pueden poner otra, lo van a ayudar a trabajar mucho más y a enviar, publicar, compartir videos que ponen de manifiesto, demuestran cuál es la realidad que se vive en esa zona rural de la provincia de Guantánamo, que es muy similar a la que se vive en otras zonas rurales del interior del país. Pero Guantánamo es una de las provincias cubanas más pobres y miserables. Cuba es miserable y pobre de San Antonio a Maicí, pero cuanto más al oriente, mayor es la miseria. Y aprovecho para compartirle una experiencia. Yo en la primera prisión que tuve en el 2003 fue en Pinar del Río. Había allí hambre, miseria, abusos, crímenes de todo tipo. Pero en cuanto a miseria, en cuanto a pésima alimentación y falta de producto y la miseria absoluta que padecían, sufrían los reclusos y sus familiares, cuando pasé de Pinar del Río a Camagüey, vi que aumentaba en Camagüey, que Camagüey tenía más problemas de miseria que Pinar del Río, pero se parecían bastante. Pero cuando de Camagüey me trasladaron a la provincia de Guantánamo, lo que me encontré en la prisión de Guantánamo fue una diferencia bastante amplia y grande en comparación con Camagüey y más incluso que con Pinar del Río. El hambre, la miseria, las necesidades, las carencias, los rostros demostraban que había más pobreza, había una situación aún más crítica en el extremo oriental cubano que en el centro oriente o en el occidente del país. Y todos sabemos de cuántos jóvenes y de cuántos ciudadanos emigran internamente, salen de Guantánamo, Santiago y otras provincias orientales hacia occidente. Otros salen hacia el centro, pero la mayoría hacia occidente. Dicen por acá hay un poco que jocosamente muchos compatriotas que el primer salto de un cubano sin conocimiento y cultura para aliviar su situación y escapar un poco de la terrible hambruna que se vive acá en el oriente cubano es saltar a La Habana. Pero luego en La Habana se toca que hay algunas cositas que diferencian a la capital del interior, pero que sigue la opresión y la miseria como en toda Cuba, afectando la vida del que acaba de dar el salto de oriente a occidente. Y cuando empiezan a tener experiencia con televisión satelital, internet, y empiezan a conocer cómo se vive en Miami o cómo se vive en los Estados Unidos o cómo se vive en Europa, ese joven ya quiere dar un salto mayor, y el salto que quiere dar ya es de La Habana o desde donde se encuentra en el occidente cubano a los Estados Unidos o a Europa o a cualquier lado, y ahí concentra muchos de sus esfuerzos para conseguir ese fin. Nuestro mensaje es que sí, que con tal de salir del hambre y de la miseria vale la pena todo esfuerzo, pero el más loable y digno de los esfuerzos es combatir a la tiranía para hacer de Cuba una nación libre y próspera, y para tener en Cuba lo que muchos han tenido que salir a buscar a Estados Unidos y a otras naciones, tanto de Europa como también acá en el continente y en el área de Sudamérica. Luchar por la libertad y la democracia es la gran inversión que podemos hacer con nuestras energías. Luchar contra la opresión y el régimen castrocomunista es la fórmula más digna y más esperanzadora que podemos poner ahora mismo en práctica para poner fin al hambre, a la miseria y a la opresión generalizada. Unas últimas palabras, Giovanni, para quienes nos escuchan a esta hora. Compadre, que tenemos 61 años de revolución y ha sido un fracaso. Y todos tenemos que unirnos
y publicar las redes sociales para que esto se acabe, compadre, y que seamos libres, que podamos expresar y podamos vivir como ser humano. Para otra cosa, vamos a decirle, el teléfono, mientras me investigaban, lo abrieron, y ahora el teléfono presenta problemas, pone una raya verde en el medio, y etcétera. Te lo rompieron. Te lo rompieron y te aseguro que en los próximos días va a estar inservible por completo. Acostumbran a echarle ácido, a untarle ácido dentro a los móviles para que se vaya deteriorando en el transcurso de los días. Así que ya haremos otro esfuerzo más para que puedas seguir trabajando, porque ese teléfono para ti es como el fusil para quien lucha de manera armada. Lo que era un machete o un fusil para un mambí, para nosotros es el teléfono, porque nuestra lucha es no violenta, porque nuestra lucha es la de la verdad contra la mentira, porque nuestra lucha es la de la razón contra la sinrazón, contra la fuerza, el oprobio, la infamia, y para eso necesitas comunicación. Ya haremos todo lo posible porque tengas un buen dispositivo. Ya vamos a estar denunciando en reiteradas ocasiones que eres otra víctima de no solamente detenciones, acoso, multas, amenaza de prisión, sino también de robo o daño a tu propiedad, a una propiedad que cuesta tan cara y es tan difícil de obtener en la Cuba comunista. Dime. 120 CUC. 120 CUC. Para poder adquirir ese móvil. Y te lo rompe la policía política, porque estoy seguro, ese comportamiento es muy empleado por ellos. Cuando no te lo quitan o cuando no te lo rompen en tu propia cara, pues le untan ácido para que se vaya deteriorando gradualmente en el transcurso de unos pocos días. Ese es uno de sus métodos, esa es una de sus fórmulas represiva, y así va a seguir actuando esta infame tiranía y sus esbirros, sus verdugos, hasta tanto no le pongamos fin, hasta tanto no se rebele todo el pueblo, nosotros a la vanguardia, y pongamos fin a tantos abusos, a tantos robos, a tantas acciones infames de parte de los verdugos de una oprobiosa tiranía. Un fuerte y fraterno abrazo, saludo a tu familia y saludo a nuestros hermanos de lucha, estaremos al tanto. Y vamos a resolver esos problemas que te está ocasionando la policía política. Pero la primera solución comienza con algo que tú acabas de demostrar: firmeza, coraje y valor. Abrazo fraterno, hermano mío. Ya, y que se caiga los cantos, compadre. Seguro que sí. Ya, ya. Tuvimos a Diosdani Salazar Rodríguez, un joven activista de los PACU, se sumó hace poco tiempo, hace unos pocos meses. El régimen Castro comunista, creyendo que iba a acabar con la UNPACU encarcelándome y torturándome y también encarcelando y torturando a otros coordinadores y activistas y difamándonos en su televisión nacional, pues nos hizo un gran favor, porque hoy son mucho más los cubanos que creen en nosotros. Hoy son mucho más los cubanos que saben que no nos rendimos en nuestra lucha por una Cuba justa, libre, próspera, digna, por una Cuba con todos y para el bien de todos. Hoy nos llaman desde muchos rincones del país para decirnos que queremos sumarnos a la lucha. También nos llaman agentes de la policía política que quieren investigar, indagar, sacar información de cuáles son nuestros planes, de qué estamos haciendo, de que por dónde vamos, y nos piden ciertas cosas que de inmediato resultan sospechosas. Cuando profundiza, investiga, luego te toca que estás tratando con un pobre instrumento de la policía política, bastante poco inteligente, bastante torpe, bastante mediocre, bastante fácil de manipular por la tiranía, que se meten en algo o los obligan a meterse en algo que en realidad no saben cómo lo van a manejar. Después vamos a contar varias de estas anécdotas de las torpezas y las estupideces que protagonizan tratando de engañarnos para infiltrarse en los grupos que creamos en la internet, en WhatsApp, para infiltrarse o para sabotear nuestra labor en diferentes partes. Cuando ven, por ejemplo, que nace un nuevo grupo de la UNPACU, digamos, en Morón, Ciego de Ávila, o en Juanes, Pinar del Río, o en Niceto Pérez, Guantánamo, aparece rápido alguien que quiere sumarse también al trabajo en esa zona y que empieza a hablarnos mal, supuestas pruebas que tienen de que la persona
o las personas primeras que contactaron con nosotros son chivatos, son traidores, son deshonestos. Y cuando profundizas siempre te encuentras que ese que está atacando a los demás es precisamente la gente que le dan la tarea de confundirnos, de crearnos dudas, de crearnos desconfianza sobre los que ya dieron su paso anteriormente y están dando su aporte en la necesaria causa por la libertad y la democracia de Cuba. Para alcanzar la libertad y la democracia de Cuba hay que mover por toda la isla un amplio y efectivo movimiento de masa que mueva y protagonice, mueva a la población y protagonice acciones contra la tiranía, contra sus abusos de manera creciente, de manera constante. Y para alcanzarlo hay que arriesgarse, hay que trabajar con los buenos, con los regulares, y hay que arriesgarse hasta con los chivatos, hasta tanto no confirmamos que son chivatos. Si bien es cierto que ser demasiado confiado es resultar torpe y poco efectivo, también es cierto que ser demasiado desconfiado y desconfiar de todo y de paralizarnos o asustarnos ante la posible presencia de un delator, de un traidor, esto también resulta muy negativo y afecta muchísimo a la causa. La virtud, decía Aristóteles, hace más, el filósofo griego, hace más de 2300 años, está en el centro, igualmente alejada de los extremos, del defecto y del exceso. Nada de demasiado desconfianza, nada tampoco de demasiado ingenuidad. Mover a la lucha, exigir resultados y ver por dónde van las cosas de cada cual que decide sumarse a esta necesaria causa es de vital importancia para que obtengamos el éxito, para que obtengamos la victoria. Hay que tener muy presente las enseñanzas de muchos estrategas a lo largo y ancho de la historia, desde los estrategas y protagonistas de la lucha no violenta en varias regiones del mundo, como Luther King en los Estados Unidos, Gandhi en la India, Solidaridad en Polonia y otros en otras partes, los que han promovido las revoluciones llamadas revoluciones de colores, incluyendo las revoluciones verdes en el mundo árabe. Y también hay que tener en cuenta estrategas de hace muchos años atrás y de todos los tiempos. Libros como El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu, son de vital importancia para el líder que conduce a otros a la conquista de la libertad, quien dirige, quien guía, quien anima a otros a luchar, tiene que hacerlo con el ejemplo, y para eso tiene que ser persona valiente que se sobreponga al temor a la muerte, al temor a la prisión, al temor a la tortura, al temor a la golpiza, a los temores a que te asalten tu vivienda y te maltraten a tu familia. Pero además de ser persona valiente, tiene que ser persona inteligente, tiene que ser persona con amplios conocimientos, persona que estudie y se supere constantemente, que sepa de psicología, que sepa cómo se mueven, cómo se motivan a los ciudadanos a conquistar sus derechos y libertades. Tiene que saber de espionaje, de contraespionaje, inteligencia, contrainteligencia, para poder moverse con efectividad entre los obstáculos que pone el enemigo y para poder combatir con efectividad las acciones de espionaje que el enemigo pone en práctica para sabotear nuestro activismo y para crearnos una mala imagen entre la población que debe escuchar nuestros mensajes y sumarse a nuestra causa, a nuestra lucha. Debe también ser persona muy es decir, con capacidad de sacrificio, con capacidad de estar, de resistencia, de estar compartiendo con sus activistas y su pueblo la mayor parte del tiempo y compartiendo con sus activistas y su pueblo alegría, pena, momentos difíciles, momentos tensos, sobre todo momentos difíciles y tensos, que son los momentos en que el activista y la población necesitan mayor acompañamiento, necesitan que le brinden la mayor solidaridad, el mayor apoyo. Sin esas características, el liderazgo no resulta muy efectivo, que digamos. Si debemos combinar talentos y habilidades, el que es hábil o inteligente para, digamos, trabajar en las redes sociales debe trabajar de la mano con el que es valiente y capaz para manifestarse en la calle. Uno se convierte en apoyo fundamental del otro, de las propuestas, de las acciones del otro. Debemos concentrar nuestras energías en atacar a fondo, arrinconar a la tiranía, y no en estarnos criticando constantemente. Cuando sea necesario criticarnos para mejorar nuestra lucha, hagámoslo con amor, llamémonos
internamente en privado y conversemos sobre los puntos y las cuestiones que afectan nuestra necesaria y justa causa. Temor a respuestas pesadas, digamos las cosas por su nombre. Mira, te equivocaste, creo que te equivocaste en esto. Mira, José Daniel, no debiste haber dicho esto o haber hecho eso de tal manera. Yo creo que de esta otra manera es mejor. En la medida en que compartamos experiencias, ideas, en la medida que compartamos consejos, en la medida en que compartamos acciones a favor de la libertad, a favor de la democracia y contra la tiranía, seremos más efectivos y fuertes. Ese es mi modesto mensaje a los hermanos y amigos que ahora no se escuchan. Concentremos nuestra energía en actuar contra la tiranía y siempre a favor de la libertad y la democracia. Un fuerte y fraterno abrazo a todos, les quiero. Y por favor, ayúdenme a seguir compartiendo esta y las demás transmisiones para con ella llegar a otros muchos amigos y hermanos de la causa de la libertad y la democracia. Y siempre que puedan compartir conmigo, mandarme por Messenger o WhatsApp todo video, toda transmisión en directo, todo trabajo, todo material, toda noticia, reporte, artículo que nos ayuden a hacer mejor nuestra lucha por la libertad y la democracia, por supuesto que lo vamos a estar agradeciendo grandemente. Abrazos y si no hay ninguna otra cuestión grave que denunciar, hasta mañana.